Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un vídeo un poquito más tranquilo. Un poco más tranquilo, vamos a dejar el desastre del vídeo anterior de lo de Nintendo. Vamos a empezar con algo un poquito más de ilusión, ¿no? Algo que por lo menos yo me noto más cómodo hablando, ¿no? Que es de la conferencia de Sony. Para muchos, claro, es que lo que digo siempre, ¿no? Tampoco llueve a gusto de todos, ¿no? Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro. A mí, por lo personal, y es mi opinión por lo que hago este vídeo, esta conferencia de Sony, bueno, tampoco es que haya sido el pelotazo de vida, ¿no? Pero bueno, ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien, ha cumplido las expectativas que prometió y ha ido, pues, colocando ciertas cosillas bastante interesantes. No sé si voy a seguir un cierto orden, porque lo he ido apuntando así un poquito tal como está. Lo primero que a mí me ha llamado la atención, yo creo que le llama la atención a todo el mundo, es la carpa. Esa feria de Sevilla, que estaban ahí los de Sony, ahí, pues, las luces y los caballos, esas cositas. Bueno, pues una puesta en escena un poco muy diferenciada al año pasado, ¿no? Que era como un, no sé, como un cine gigante, como una, no sé, de los Oscars, estas movidas. Bueno, pues sin más, pues sin más. No es ni mucho menos lo importante, ¿no? Vamos a hablar de unos cuantos juegos. La verdad que son, en número son poquitos, pero la verdad que todos y cada uno de ellos con una calidad, yo, sobresalientes, igual en algunos se queda incluso corto. Pero bueno, vamos a empezar por el uno de, yo creo que uno de los más llamativos, que es The Last of Us 2. Que creo que además fue con lo que abrieron. The Last of Us 2. Me enamora de The Last of Us. Me enamora de The Last of Us. Voy a volver a rejugarlo porque, y en modo realista, modo pro. Porque, o sea, es un tipo de juego que a mí me gusta personalmente, ¿no? Te cuenta una historia muy profunda. Te cuenta, o sea, una jugabilidad del género que sea, pero muy excelente. Es Naughty Dog. Para mí es de mis compañías favoritas de Sony. Y en general, ¿no? Es que Naughty Dog es que, no sé, Jak and Daxter, tío. O sea, por favor. Lo que se mostró en este tráiler. Un poco de gameplay. Ahora comento eso que algunos sabéis. Que se ha filtrado. No sé si es verdad o mentira, pero bueno. Ese gameplay que es maravilla. No sé, un nivel superior. Es que no sé, a ver, también es verdad que llevarán, sabe Dios los años que llevarán con este juego, pero el nivel de perfeccionismo es tal. Fijaos que con God of War ya pensaba yo que había tocado techo ya en una PlayStation Pro. Yo tengo la Slim, o sea, a mí no se me va a ver como eso, pero a nadie se va a ver como eso, porque quiero comentar que esto yo lo escuché en un directo. De que quien era uno de Eidos Studio, no sé si el jefe o un directivo o un tipo potente de estos, ha dicho por Twitter de que lo que Sony ha enseñado de The Last of Us en el tráiler que se vio, que es mentira. O sea, que no es real. O sea, que no es el juego real. O sea, que no se ve así. Entonces, claro, cógelo con puntillas eso, porque yo no sé si eso ha sido real o no, ¿eh? Lo he escuchado un poco así por encima, pero como sea real, madre mía. O sea, flipas. Y encima, no sé, he ido, o sea, no sé. El Shadow of the Tomb Raider está también a punto de salir. No sé, choca un poco, ¿no? Que haga eso. Yo no sé si es verdad o no. Pero también dicen que han podido utilizar el motor gráfico. O sea, el motor gráfico. Lo que son. O sea, que el juego se veía en una PlayStation 5, o sea, en algo superior. O incluso en una Xbox. One X. O sea, una pasada. O sea, mi Play, os digo yo que una Play normal no corre eso como va tan fluido. O sea, The Last of Us y remasterizado, que es la que tengo yo, y el Uncharted 4, se ven genial. O sea, se ven, o sea, es como se ha visto esto, pero más perfeccionado. O sea, esto más perfeccionado de lo que. De lo que acabo de decir, ¿no? De Uncharted y de Last of Us en PlayStation 4. A mí, bueno, dejando esas cosas aparte, el juego pinta de lujo. O sea, pinta de lujo. Aunque tenga un poco de downgrade, a mí, a no ser que me vaya a 8 bits, no me voy a quejar. Pero se ve genial. Aunque tenga un poco de downgrade, como hubo en God of War, no deja de que God of War sea un juego de 10 tampoco. Y de Last of Us va por el mismo camino. Una jugabilidad excelente, unos gráficos apabullantes. Y una historia que en principio, bueno, no sé, creo que va a ir un poco orientado a la venganza, ¿no? Porque
Sí, es verdad que The Last of Us acaba de una manera en la que tampoco es que haga falta una segunda parte. Pero bueno, si la hace bien, pues bienvenido sea, ¿no? The Last of Us 1, ahí está. Y el que quiera jugarlo, pues que lo juegue. Pero bueno, ampliar un juego de tanta calidad como es este, yo no lo veo del todo malo. O sea, al revés, ¿eh? Es como que aporta algo más. A no ser que se cargue directamente todo, ¿no? Pero bueno, The Last of Us es, parece que ha venido para quedarse y habrá otra continuación más seguramente en PlayStation 6. Madre, ¿dónde estaré yo cuando eso? Así que sin más, pues poco más, ¿no? The Last of Us es muy gore ese juego, es muy, muy realista. Es muy realista, o sea, la sangre, como ahí de lo cuello, ahí del puñal, ta, como un gorrino ahí, cha, y lo echa todo. Es una pasada. ¿No se ha visto nada de Joel? Cosa que me parece raro. Joel, ¿dónde está Joel en este juego? Porque era el personaje jugable por excelencia del primero. Seguramente Ellie sea en The Last of Us 2 mucho más mayor. Lo del tema de que sea lesbiana, yo creo que eso, el mío, o sea, el remaster, o sea, creo que los que jugaron igual en PlayStation 3 solo a la primera parte. Igual no sé cómo va esto, pero yo creo que esto tiene como una especie de DLC que no sé si lo pondrá por aquí, o sea, una expansión o un algo de esto que te explicaba un poco la infancia de Ellie, ¿no? Y en esa infancia, cosas que van pasando sin dar ningún spoiler, o sea, ya se ve que ya desde niña, pues le van las chicas y a tope, a tope. O sea, creo que es además la primera personaje homosexual, uy, ¿qué acabo de decir? Homosexual de los videojuegos, ¿eh? Yo, alguno más habrá igual así, pero que tenga tanta importancia, yo creo que la primera es Ellie. Y bueno, joder, este está cojonudamente. Así que no sé, pues con ganas de ver, no de ver más, porque tampoco soy de querer ver más de lo que. O sea, ya se ha enseñado un gameplay, ya hay muchos trailers, falta la fecha. Y acaba, y vámonos. Así que no sé, de todas formas, este juego. 2000, finales del año que viene o principios de 2020, o sea, todavía le queda, ¿eh? Pero apunta muy bien. ¿Qué más? Resident Evil 2. Yo tampoco es que sea muy fan de la saga Resident Evil. Otro juego que pinta espectacular. El género de matar zombies no es que me llame mucho, pero sí es verdad que, bueno, si se hacen bien como en este juego, yo creo que, como creo que va a ser. Chachi Mariachi. Y sí que jugar Resident Evil 7, pero bueno. Pues no sé, es que en primera persona tampoco es que me llame mucho, pero no sé. Sin más, Resident Evil tampoco voy a comentar mucho porque es un juego que no he jugado prácticamente. Entonces, un juego súper esperado. Y bueno, ya se anunció hace igual 2 años o así, o el año pasado, no me acuerdo, que con la camiseta, ¿no? Y una pantalla de Resident Evil 2 Remake. ¡Oh! Todo el mundo con Resident Evil. Debe ser muy bueno, o sea que le voy a echar el ojo. Ghost of Tsushima, o Tsushima, o como se llame esto. Gameplay, trailer, de todo, o sea, y pinta genial, o sea, una especie de, no voy a decir de Nioh, porque luego han anunciado también así como muy de volado Nioh 2, no sé, bueno, un juego en primera persona, en tercera persona es, no sé, ah, no sé, un juego en tercera persona de un samurái loquísimo que le importa lo mismo cortarte el cuello que cortarte un brazo, se pelea con una señora mayor también, bueno. Y pasan cosas. Así que, no sé, pues debe de ser como de alguna guerra de que hubo, ¿no? Por la Japón feudal, no sé. Es que a todos los juegos de japoneses así, rollo chino, samurái así, le llamo Japón feudal. Pero, porque yo soy así y ya está. Pinta muy bien, pinta muy bien. Además han elegido para presentar el gameplay. Esos escenarios de un atardecer. Que es maravilloso, es maravilloso. O sea, la verdad que todos y cada uno de los juegos que voy a nombrar aquí, y de prácticamente todos los juegos de la generación, a nivel de iluminación, a nivel artístico, todos, salvo alguna excepción, yo creo que todos, con una calidad de 10. Es que es maravilloso. O sea, la calidad de los juegos que ha mostrado PlayStation es impepinable, igual que en Xbox, ¿eh? Igual. Cosa que de Nintendo no puedo decir. Nioh 2, Nioh 2 ha pasado muy de volado. Y bueno, pues bien, no he jugado, tengo todavía Bloodborne por pasármelo, digo, ya me congelé Nioh, todavía nada. Pero bueno, sí que es verdad que es un rollo más que me tira más ese, que el de Bloodborne, pero bueno, sin más. Babylon Fall, que es el juego
de Platinum Games. Está haciendo un juego en principio exclusivo para PlayStation 4. Platinum Games, tío. Para nada me esperaba que ese juego podría... O sea, luego ves el tráiler y está chulísimo. Pero bueno, pues oye, pues está... Pues no sé, pues un juego nuevo de Platinum Games. De matar. De matar. Además es que todos, menos el que voy a decir ahora, son todos de... En todos hay que matar algo. Bueno, Spider-Man. Bueno, no sé qué decir de Spider-Man. Yo la verdad que tampoco me considero muy fan de la saga Marvel. Los Batman me gustaron mucho, los de PlayStation 3. Pero este, y he visto muchos trailers de... O sea, prácticamente todo lo que he visto de Spider-Man, todo lo que hemos visto todos aquí. Gameplays y trailers. Pintaba muy chulo, pero este ha sido el trailer que ha hecho que me quiera coger el Spider-Man, que me lo quiera comprar. Van ampliando contenidos, es normal también, ves, no sé, es muy, muy dinámico, es... No sé, puede estar muy chulo, ¿eh? Evidentemente ninguno de los juegos que estoy diciendo por aquí, salvo Kingdom Hearts, lo voy a coger de salida, creo que es el único que voy a coger de salida. Pero bueno, pues es que con PlayStation me pasa eso, ¿no? Que salen juegos de mucha calidad, pero no me los pillo de salida porque te valen igual 60, 55 pavos. Y al mes siguiente te valen 45, ¿no? O 40 pavos. Entonces, pues vamos a esperar un poquito. Pero yo creo que de todos estos van a quedar unos cuantos. Pero la mayoría, como son para el año que viene, como ha pasado con Kingdom Hearts 3, manda narices. Y aquí ya tengo que hacer la crítica. Porque me llevas un año entero diciendo que va a salir en 2018. Y ahora en el E3 se anuncia la fecha, se anuncia la fecha. Oh, qué bien toda la vida diciendo que 2018, 2018, 2019. Enero de 2019. Vete a tomar por saco, Square. Y Nomura, vete a tomar por saco. Es un enfado un poco retórico, ¿eh? Porque tampoco estoy tan enfadado con esto de Kingdom Hearts. Pero sí es verdad que ha salido el tráiler este de Pirata del Caribe. Ostras, cómo se ve Pirata del Caribe. Yo cuando jugaba el 2 y jugaba, me tiraba un poco, ¿no? Porque se veía muy bien. Además, para. No sé, el de PlayStation 4 no lo he jugado, pero he jugado el de PlayStation 3. El remake este. Pero es que es una pasada, es una pasada. Además, Pirata del Caribe 3. O sea que seguro, es que segurísimo, David Jones en Pirata del Caribe, en Kingdom Hearts. Es una pasada. Además, en el llavero de la llave espada del mundo de Pirata del Caribe está la llave del cofre del hombre muerto. O sea, soy fanático de Pirata del Caribe. Fanático de Pirata del Caribe. O sea, a tope, tío, a tope. Ese y el de Hércules van a ser los mundos que más voy a visitar, está clarísimo. Una pasada. Vale, el tema del retraso. Es que vamos a ver. A ver, tú me anuncias un juego. Un año. O sea, Kingdom Hearts 3 lleva anunciado. O sea, muchísimo tiempo. Este juego debería haberse anunciado por lo menos hace 2 años o hace uno por lo menos, ¿eh? Cuidado, cuidado. Es un juego que vale. Lo vas retrasando, lo vas anunciando, vas haciendo cositas. Pero lo que no me vale, y eso sí me parece feo, está feo eso, de estar feo, es que lleves tanto tiempo diciendo que va a salir en 2018, confirmando para 2018, y que ahora de repente me digas, no, es en 2019. Encima, aunque sea para principio, ¿sabes? Si es para mejorar el juego, a tope. A tope, porque es un juego que quiero, o sea, todos, ¿no? O sea, es hipócrita decir, no quiero este juego bien y los demás que no estén bien. Pero bueno, Kingdom Hearts. Es que tiene tanta pinta de que ya está acabado, tío. Es que han mostrado, o sea, para nada, ¿eh? Si lo retrasan tanto será por algo. Pero tiene tanta pinta ya que se puede tocar con las manos ese juego. Y lo hemos tenido aquí, la frustración de tenerlo aquí de repente se va para el año que viene. Me da muchísima rabia, es el primer juego de salida que voy a pillar el año que viene. Kingdom Hearts, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Sin más, no sé. A ver, no me enfado porque es que al final... Igual ahora sí que me molesta, ¿no? Porque cuando lo anunciaron dije, va, no pasa nada porque, bueno, de aquí al año que... A este, o sea, de junio a diciembre, Nintendo me va a sacar tantos juegos que no voy a saber de dónde cogerlos. ¿Cómo voy a gastarme tanto dinero? Si tantos juegos que hay, ¿cómo voy a comprarlos todos? Imposible. Bueno, pues ya se ha visto que no voy a tener prácticamente nada. Por lo tanto, pues ese bote que se va a llevar para Kingdom Hearts. Así que, no sé, sin más. No me quejo de juegos, pero sí es verdad que esperaba muchísimo más. Así que nada, gente, pues esto ha sido todo para la conferencia de Sony. Sus altibajos, como en todas las conferencias. Pero la calidad del título. ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! Death Stranding, Death Stranding. No he dicho nada de Death Stranding, ¡ay, la madre! La ida de cabeza de Kojima. Bueno, ida de cabeza, por lo que se ha visto, no voy a decir que me haya dejado igual, porque.
Sí, me ha dejado igual. Pero bueno, hemos visto, no sé, de qué va un poco la trama, no sé, ya veré con subtítulos a ver qué son los diálogos. Pero vamos, que te quiero decir, que tiene pinta de que hay que sobrevivir en un mundo apocalíptico. Y no sé, la historia será de ir un punto A a un punto B, interactuando con el entorno y pues una historia súper profunda, lo que tú quieras, una música súper chachi. Pero bueno, no sé, habrá que profundizar más en Death Stranding. Pero bueno, lo que hemos visto es eso, que va el tío con su mochilita y sus cositas. Y no sé, pues va haciendo cosas. ¿Qué voy a decir? Es que tampoco se puede decir mucho más. Es Kojima. Que se te da la vuelta a la cabeza, pero bueno, ahí está. Y si más, pues eso ha sido mi resumen de la conferencia de Sony. O sea, no sé, ahora como me veo en la necesidad, ¿no? De como ahora. Llevo poquito tiempo con PlayStation 4. Y estoy bastante enamorado de ella. Y bueno, pues. Títulos de calidad 10. Calidad 10. Todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos. Obras de arte cada uno. Es una pasada. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. No quiero que se quede más largo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta el siguiente 3. Fijaos, un año entero. Qué triste. Nos vemos. Chao.